Hola chicos, hoy os traigo al canal por fin el revisado de uno de estos relojes icónicos que queríais ver en el canal. A partir de ahora todos van a ser relojes icónicos. Ya he revisado cientos de relojes muy de mi estilo y a partir de ahora voy a hacer los revisados de los relojes que queréis ver. Y estos van a ser a partir de ahora los relojes que voy a traer al canal. Ya no tiene mucho sentido repetirse y repetirse con lo mismo. Voy a hacer lo que no quería hacer en un principio. Quería ser yo mismo. Pero a partir de ahora que ya os he mostrado quién soy y los relojes que he comprado a lo largo de tantos años, os voy a presentar los relojes que queréis ver. El canal anda ya por los 1030 seguidores. Ya os demostré el otro día. En la, la sección de comunidad del canal, que tengo muchas, muchas más de las horas necesarias para monetizar el canal. Para monetizar un canal de YouTube necesitáis 1.000 seguidores y 4.000 horas de visualización. Yo tengo 1130 seguidores y 10.000 horas de visualización. Que se dice pronto, 10.000 horas. Podréis decir, ya podrás tener tantas horas de visualización con los vídeos tan largos que nos has colado durante todo este tiempo. Pero bueno, os tengo que decir que las horas de visualización se refieren al último año y llevo más de prácticamente dos años de una manera un poco irregular subiendo revisados de relojes. Siempre he sido muy constante, pero la calidad de los revisados en un principio de relojes y de fragancias siempre han sido... Un poco discutibles al primero, por lo menos técnicamente, no me lo tomaba en serio. Pero últimamente me lo estoy tomando más en serio para hacer las cosas con un, cuidando un poquito la estética y el contenido nunca estuvo mal en el canal. Y espero que lo siga manteniendo. Quería hacer un revisado, pues contando cosas originales, pero me ha sido imposible. Voy a hacerlo a mi estilo, a mi manera y espero que os entretenga. Pues este es el reloj que he comprado, el reloj Invicta. Lo habéis visto en la comunidad, que lo he anunciado durante mucho tiempo. Ya lo siento yo que no lo podáis comprar justo a día de hoy ha subido a 102 euros, pero bueno, nadie puede negar que no os he colocado el link en muchas ocasiones para que le pudieseis comprar a 66 euros, que es lo que me ha costado este reloj, solamente 66 euros. Y su... sinceramente, realmente el reloj sí vale los 100 euros. Y como tal lo vamos a juzgar, así que nadie mmm, me va a poder criticar por defender algunos relojes chinos que he comprado en aliexpress que me han costado por lo menos un 40% menos. Pues lo habéis tenido durante mucho tiempo en oferta en Amazon Prime y su valor ha estado durante semanas y semanas a 66 euros. Podíais haber comprado lo que hubieseis querido. Y sorprende, este reloj. Probablemente por el color dorado, color champán, no ha sido un reloj muy deseado. O por el motivo que sea, necesitaban tener votaciones fa favorables en los en, dentro de las opiniones de Amazon con respecto a los relojes invicta. Aunque no sé muy bien que. No sé muy bien que no lo necesitan, porque son relojes muy mediáticos. Lo que pasa que la gente. No los compra en Amazon porque están bastante subidos de precio. Hablamos de que este reloj se ha colocado a día de hoy a 102 euros. Me parece un poco exagerado. Para mí valdría unos 80 euros. Sería su valor justo. Pero luego vamos a decir por qué vale ese dinero y qué diferencia hay entre este reloj y un reloj de AliExpress. Son detalles, son calidades. Luego lo vamos a contar. Pues lo habéis tenido por 66 euros. Hay algún modelo que ronda los 76 en estos momentos, pero son relojes de mujer. La palabra Unisex seguramente de este reloj ha podido disuadir a mucha gente de comprarlo. Hay que tener ojo, hay que tener visión. Yo creo que la he tenido, he triunfado totalmente con esta compra. Me va a ser muy difícil este reto que me he marcado. A partir de ahora, mi reto va a ser comprar los relojes icónicos, vais a tener todos. Los icónicos baratos que todo el mundo está comprando: el Orient 3 estrellas, este Invicta, el Orient Mako... El, el, el Casio Marlín. Todos estos relojes los voy a intentar comprar lo, los más, lo más baratos posibles. Y si, no, y si no puedo hacerlo, pues tendré que pagar lo que cuesta. Ya me he comprometido a traeros el revisado al canal. Y en este caso he triunfado totalmente con este Invicta por este precio prácticamente me lo han regalado. ¿Por qué? Porque es de color dorado, color champán, porque es unisex y no se y necesitarían pues eso calificaciones positivas y además que es procedente seguramente de un store de Invicta, material en stock y que no tengo sellada la garantía, os lo voy a enseñar. El reloj en la zona de arriba de la caja, la caja es una presentación, ya lo habéis visto, impecable, como siempre los relojes Invicta. Este tipo de detalles es lo que marca la diferencia de que valga estos 100 euros. Esta es la garantía. El libro de instrucciones de Invicta. Ahí lo tenéis muy genérico para todos los relojes. Otro detalle que normalmente en AliExpress no vais a tener ninguno de estos detalles. Estas calidades. Ahí tenéis el logo de la marca. Luego vamos a hablar de todo esto: de que tenga tantas, salga tantas veces el logo de Invicta. Para mí es algo que no está a su favor. Aquí tenemos la tarjeta de garantía. No existe ningún tipo de sello ni ningún tipo de referencia. Así que, sinceramente, solo contaremos con la garantía de Amazon, que no está nada mal la garantía de Amazon. No creo que un movimiento seco, mi experiencia con otro movimiento seco que luego os voy a enseñar también, es que son muy difíciles de romper. Os muestro la caja, tampoco es que tenemos demasiada prisa para realizar el vídeo, se van a decir bastantes cosas. Pero siempre hechas a mi manera. Pues nada, vamos con ello. Historia de invictas y por encima, los relojes suizos no son especialmente baratos, por lo que su fundador, Rafael Picard, siempre pensó que podría ocupar ese hueco fabricando relojes a precios más económicos. Así en, 1930, en 1837 funda la marca. Así fue realizando relojes mecánicos de buena calidad a buen precio, hasta la aparición de la crisis del cuarzo hacia 1970. En 1991 fue comprada por una empresa de Estados Unidos, manteniendo los principios del creador. En la actualidad se llama Invicta Corporate Headquarters. La compañía se dedica a ofrecer los mejores precios que cualquiera puede pagar. El detalle de esta nueva Invicta es su parecido a Rolex y el añadir movimientos japoneses. Siempre veremos las marcas la marca grabada en el lateral del reloj. Los Invicta por Rodriver Drive, son los más conocidos de la marca. Cajas de acero inoxidable, imitación a Rolex con un grosor de 14 milímetros y materiales aceptables en sus pulseras que no pellizcan la piel. El lema de la marca es no debes sentir el peso del reloj incluso después de llevarlo puesto durante horas. Los Invicta por Driver suelen tener una corona roscada y resistencia a 200 metros. El brazalete es de acero inoxidable, pero doblado, no macizo. Por tanto, no pellizcan los pelillos de la muñeca, pero no esperéis una calidad superior. Otra característica es que el segundero lleva el logo de la marca. Por tanto, relojes robustos, funcionales, fiables, asequibles y duraderos. Eso es... Su... Eso es lo que representa la marca Invicta. Relojes robustos, funcionales, fiables, asequibles, duraderos. Eso es Invicta. Están en el lugar de los buenos homenajes. Y ya está, si os gusta tener uno o dos o tres los que queráis, pero no compraros 25, no tiene sentido. Una opinión personal sería... Los buenos relojes de AliExpress en cuanto a calidades y prestaciones están a la altura, pero no llegan no llevan ese respaldo que es, que es llevar una marca detrás ni una garantía. Pues mira, esto es lo que para mí representa Invicta, el respaldo de una marca detrás de un reloj homenaje. Pues nada, ahora vamos con las características técnicas de este modelo que he comprado. Que he comprado. Es un Invicta Pro Driver Unisex 9010, color champán. Su peso es 150 gramos. Por tanto, pertenece a la serie Invicta 9010. La caja es de acero inoxidable, de 40 milímetros. El espesor de la caja son 13 milímetros. Y todo el reloj en conjunto tiene la caja, tiene una, un, una medida de 44 milímetros, incluida la corona. Como veis, el reloj es de un color champán, no llega a ser un color dorado tal y como le entendemos el color, similar al oro. Más bien esto es color champán. Probablemente sea uno de los motivos que este, por los que este reloj no se haya vendido mucho. Y el otro es por ser por la palabra Unisex en su descripción. Pero ya digo que son 40 milímetros para una muñeca pequeña como la mía. Y siendo un hombre son unas, un, es un tamaño totalmente ajustado, totalmente adecuado. La verdad es que las fotos de la descripción de Amazon no le hacen justicia a lo que es este reloj. El reloj es resistente a 200 metros y 20 bares, o 20 bares. La corona, como veis, es una corona roscada y viene firmada con el logo de la marca. Una de las características típicas de Invicta es la grabación de la palabra Invicta en la parte izquierda lateral de la caja. En este caso hay que decir una cosa, que al ser en este color champán, en este color casi dorado, él no resulta para nada exagerada. A mí me parece que en, bajo otras cajas, en otros materiales, por ejemplo, que sean otros tipos de lacados o cepillados, es muy cantoso llevar ahí escrito la palabra invicta. Un poquito... Hacer referencia a la marca está muy bien, pero el gran defecto para mí de esta marca es que se pasa muchísimo a la hora de dejar claro de que esto se trata de un invicta. Pero bueno, eso lo voy a contar más adelante. Luego más tarde colocaré un trípode y os haré unas cuantas manipulaciones. Por ejemplo, la puesta en hora y sobre todo el bisel. El bisel es un bisel giratorio, unidireccional. Luego os lo demostraré. Tiene muy buenos clips. Y sinceramente está por encima en calidades de los biseles, muy por encima en calidades de los biseles giratorios. Os haré una demostración de relojes de AliExpress, de relojes que cuestan hasta 50 euros. Pero valoremos el reloj en lo que vale. Este ha costado 60 euros, pero hablamos que sinceramente es una pieza de 80-100 euros. Y me quedo tan tranquilo diciéndolo. Continuamos. Hablamos de un cristal mineral y con lupa en el fechador a las tres no tiene ese tacto del zafiro de los relojes chinos, pero se le aproxima, no desmerece en este sentido con el zafiro sintético que presentan muchos relojes de Aliexpress. Estamos ante una construcción de lo que sería el vidrio del reloj mmm, acorde a la calidad que hemos pagado por el reloj. La verdad es que el tacto, no siendo declarado como zafiro, es muy similar a los zafiros sintéticos de los relojes chinos mmm, de más alta gama de Aliexpress. Mira, ahora os estoy enseñando. Mmm, la calidad de la pulsera. Vamos a decir alguna cosita. La pulsera es de acero inoxidable doblado. Para nada macizo. Pero acorde más que de sobra a las calidades que hemos pagado por el reloj. No son macizos los eslabones. Pero sí son de acero inoxidable. Ellos lo hablan de acero inoxidable doblado. Es un tipo de acero inoxidable muy. Habitual en los relojes de AliExpress. En esto, las calidades del reloj se mantienen ahí eh, acordes a lo que hemos pagado también. Tampoco podamos esperar calidades superiores y supremas por 100 euros, que es lo que realmente vale el reloj. El reloj tiene un cierre, como veis aquí, de acero inoxidable. Como siempre, el broche viene firmado las calidades del cierre es lo peor del reloj sinceramente y desmerece un poquito a lo que sinceramente sería las calidades de un reloj de 100 euros pero están más o menos a la altura de los relojes de Aliexpress que todos hemos visto es lo peor del reloj el cierre, aunque ya digo que la palabra acero inoxidable está presente escrita, grabada os lo voy a enseñar ahora Bueno, y ahora va, va el segundo defecto que para mí tiene el reloj. Invicta tiene la obsesión por dejar claro de que es un Invicta escrito en el cierre, en el lateral de la caja, la parte del péndulo del mecanismo y hasta en cada eslabón. Para mí es un punto en contra. Queréis opiniones sinceras y opiniones honestas. Ahí tenéis una. Más opiniones honestas. Sinceramente pagué solo 66 euros. Y su precio real es de 100 euros. Por tanto, queda claro que es mejor que cualquiera de mis relojes chinos de más alta gama. Pero ya lo digo también, su valor es un 40% más mayor que en la realidad que todos los relojes chinos que os he traído al canal. Por tanto, ha sido una compra maestra, una compra genial. No puedo decir nada, pero no os aseguro que sea capaz de comprar relojes de estos icónicos a este precio. Llevo años detrás del Invicta y seguramente si no quiero perder el tiempo tendré que pagar el valor de los próximos relojes. Otra opinión sincera. La verdad me pareció un gran control en la calidad. No hay ni un solo arañazo ni defecto en ninguna parte del reloj. Absolutamente la más mínima marca de uso, la más mínimo defecto muy habituales en los relojes de AliExpress. Otra gran virtud del reloj, pues que tiene un lumen impresionante, ahora os lo voy a mostrar. Mm, acorde a las calidades de un reloj de 100 euros. Y si has pagado como yo 66 euros, pues es sorprendente. Virtud del reloj, pues se trata de una presentación muy buena con libro de instrucciones, tarjetas de garantía, ojito que no están selladas, por tanto solo tenemos la garantía de Amazon. Se ve que es un reloj de un story de Invicta, eh, más o menos de fabricación hacia el año 2011. La caja vino plastificada, ese reloj no lo tocó nadie nunca, por tanto viene de fábrica. Esos detalles, esas calidades de una marca, esa presentación hay que pagarla. Y eso no lo podemos esperar nunca de un reloj de AliExpress. Nada, ya os he enseñado el movimiento movimiento japonés seiko nh 35 habéis visto luego os lo voy a enseñar un nh 36 en un reloj de la marca cadisen así por encima la calidad los relojes invicta a, a día de hoy montan movimientos japoneses movimientos solventes como este nh 35 Hablamos de que suelen ser colocados en relojes de Aliexpress o micromarcas que rondan por lo menos los 60, 70, 80 euros como mínimo. Incluso están colocados en relojes que pueden llegar a tener hasta 300 euros. Así que esto es lo que caracteriza a Invicta, darnos muchísimo por poco dinero. Y una garantía de marca que me sorprende muchísimo por este valor y por estos. Solamente realmente yo he pagado 66, pero sus 100 euros que puede costar 90 euros, 80 euros, un Invicta Pro Drive. El problema muchas veces es que los envíos desde Estados Unidos, que es donde realmente son baratos los Invicta, están siempre sujetos a aduanas. No esperéis que os llegue un Invicta y no paguéis aduanas. El 90% yo lo veo cada día debido a mi trabajo de los relojes Invicta. Los envíos que vienen de Estados Unidos pagan aduanas y son 30 euros más. Así que pensaros muy bien dónde compráis el Invicta, dónde compráis un Casio Marlin. Si os decantáis por hacerlo en Estados Unidos, nadie os va a pagar, sinceramente, por un mecanismo millota, de un, por, un mecanism, por un mecanismo de cuarzo millota, de los más sencillos que está dentro de un Casio Marlin, los 100 euros que os puede costar si os pillan en aduanas. Un reloj Casio Marlín totalmente sobrevalorado, pero voy a intentar comprar uno. Tengo uno localizado por 75 euros en AliExpress. Esperemos que no pase lo que ha pasado otras veces. Vamos a ver, voy a contar esto ahora que viene el caso. El Bostock lo he comprado en una tienda de BY. Me recomendasteis la tienda. Lo puse en la caja de comentarios donde lo compré. La experiencia ha sido un poco incómoda los primeros días. Una semana... Me han tenido sin responder mensajes, pero tras una semana el reloj viene para aquí. Lo tendréis de aquí a unos 30, 40 días seguramente. Suelen tardar bastante. Espero que tarde algo menos y el Bostock Anfibia lo veáis en el canal. Me he comprometido a comprar todos los icónicos y lo voy a hacer al precio más barato posible. He pagado unos 5 euros más porque me gustaba el diseño del reloj. Me ha costado 65 euros un reloj... ...con un barquito de vela... ...muy similar al otro Bostock que tengo... ...para hacer un vídeo bonito... ...y dedicarlo a eso... ...hacer algo personal... ...vídeos eh, sobre los relojes Bostock... ...por ejemplo colocaré en el... ...cuando haga el vídeo... ...con barquitos de vela... ...por ejemplo... ...ese diseño... ...porque tengo que hacer algo original... ...porque está todo súper visto... ...hay vídeos de Invicta... y vídeos de, de Bostock... ...Anfibia... Pues, 200, 200, 300. Le escribí un comentario a un youtuber famoso que probablemente salgan 10, 20 vídeos al día sobre los relojes Vostok. Bueno, pues ahora os muestro calidades de un reloj de Aliexpress de 50 euros, un poco alejadas de este Invicta, este Loreo Diver que tuvo mucho éxito en el canal. Pues estas son las calidades de un reloj de la casa Parnis, este blijar que habéis visto muchas veces en el canal. Mm, ya veis las calidades del pulido de la caja son bastante inferiores. Los detallitos son los que marcan la diferencia, pero hablamos que este me costó a mí 35 euros, ojito al dato, si es que los, lo, la calidad, precio que te puede dar un reloj de AliExpress es sorprendente si sabes comprar barato. Si vosotros sois de los que los pagáis 60 euros por este reloj, pues siempre será mejor el invicta. Me sorprende que todavía ese vídeo malísimo de los mejores relojes chinos en el que inhabilité los comentarios con este reloj como portada del vídeo haya tenido y siga sumando tantas visualizaciones. Por si acaso yo hace tiempo que desconecté... Los posibles comentarios ya se ha lanzado a las 9.000 vistas. El vídeo es malísimo, pero bueno, mirad, mirad, aquí tenéis un movimiento Seiko NH36. L los detalles son importantes, como habéis visto en el Invicta, el péndulo viene firmado, cuida los detalles, pero bueno, no quiere decir que un reloj chino no te vaya a meter un movimiento de estos. Aquí lo tenéis por cuarenta y tantos euros. Pues nada, vamos a hacer unas cuantas manipulaciones. Corona roscada, resistente a 200 metros. Lo cuadramos a las 12. Calidad invicta, ahí lo tenéis. Fechador con lupa a las 3. Le damos cuerda. Remonte manual. Sensaciones similares a las del reloj Cadison. Sensaciones mucho menos toscas a la hora de hacer los giros para darle cuerda. Bisel giratorio, unidireccional. Gran sensación en sus clics, muy por encima de los relojes de AliExpress. Voy a mostraros más o menos, aquí vamos a cerrar la corona. Cerrado, lo que le da una resistencia hasta 200 metros. Os voy a mostrar más o menos cómo es el bisel de un reloj de Aliexpress para que veáis la diferencia de calidad. Mucho más tosco, mucho más tosco, mucha menor calidad. Bueno, este no tiene un mal ajuste. los materiales del bisel pues son de peor calidad sinceramente hay una pequeña diferencia tampoco exagerada en el movimiento y las calidades del bisel pues nada chicos llegó el momento de pediros que os suscribáis la, al canal deis a la campanita comentéis opinéis y a ver si realizáis vosotros uno de estos Vídeos sobre Invicta que salen como champiñones. Ahora, sinceramente, después de haber conocido la marca, ya la conocía, pero me era imposible comprar una unidad barata. Pienso que sí que son reales las opiniones de la gente, el, el, la obsesión con el, colocar el emblema de la marca. Fijaos, ahí está en la manecilla del segundero. Es un pequeño defecto para mí. No me importan para nada que sean homenajes. Podéis ahorraros, sinceramente, la compra de muchos relojes de AliExpress, de todos estos que cuestan, que pagáis vosotros, porque yo no pago eso, 50, 60 euros y lanzaros directamente a Invicta. Pero siempre defenderé el entretenimiento de comprar relojes por 40, 60, 30, 60, 50 euros, relojes que valen 70. Siempre buscar la calidad, precio, la caza. Es lo más entretenido de este hobby. Los relojes Invicta me han parecido geniales, por lo menos esta unidad que tengo yo. Y me siento tranquilo de haberlo comprado barato. Quizá más adelante compre algún otro Invicta si se me pone a tiro. De cuarzo, por ejemplo. Mm, Invicta Pro Driver. Pues nada, chicos. Me despido de vosotros y pronto, poco a poco, más adelante llegarán más relojes icónicos al canal. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.